Mi nombre es Rosa Cativa, soy comunicadora social, vivo en esta localidad, que es una comunidad bastante poco proclive a movilizarse. Me gustó mucho la idea de trabajar con los jóvenes, por eso recurrí a la institución El Ágora, el proceso de la capacitación previa para conocer a nuestros candidatos, para conocer nuestros problemas, para juntarnos, para debatir, para discutir. Lo veo el proceso realizado por los jóvenes como muy interesante, así que yo creo que ya es un camino, una puerta que abrimos al debate de los ciudadanos y va a salir muy bien. Lo han tomado con seriedad, pero sin perder el sentido del humor. Los candidatos para ellos son gente conocida, son vecinos, es el papá de un compañero o la mamá de una compañerita, o vive a la vuelta de su casa. O sea, en un pueblo es muy distinto la sensación. Todos conocemos el nombre de los candidatos de memoria. Dentro de los consejos deliberantes y tribunales de cuentas, hay gente que uno se la encuentra en el almacén todo el día. Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo. Se vuelve a intentar de que el pibe participe en el más amplio sentido de la palabra. Creo que es la forma que se empiezan a solucionar los problemas, desde seguridad hasta los problemas de las calles, los problemas de la educación, a partir de la participación activa y directa de ellos. Que me dieron realmente ejemplos cívicos de cómo trabajar, en estas cuestiones que tienen que ver con, netamente con lo que ellos en poco tiempo van a poder hacer, que es votar y hasta ser representantes nuestros dentro de cualquier comunidad. Acá su propuesta dice articular políticas de seguridad con las dependencias provinciales creadas hasta el fin. ¿A qué se refiere con esto? ¿Es posible subvencionar 7 propuestas, sobre todo que ustedes la primera dice que va a bajar 20% de los impuestos? Va a ser muy difícil poder llevar a cabo a nuestra secretaria y sobre todo llevar a cabo 57 propuestas más a ellos. ¿De qué manera vamos a solucionar esa secretaría que va a armar con todos nosotros? No voy a adelantar porque nos merece muchísimo para las mujeres en la política. Gracias. Me ha gustado que nos dieran un espacio, que se sienten importantes, porque se sienten partícipes. Y yo creo que, y espero que no sea ni la primera y la última, sino que continuemos de esa manera, porque también los grandes se han visto sorprendidos por la capacidad de los chicos y el conocimiento de los chicos y las ganas de participar dentro de los eventos políticos. Mira, a mí me parece muy bueno esto.
reclamos y todo, porque bueno, nosotros somos la juventud, o sea, si bien nosotros no votamos, nuestros padres sí, y bueno, amigos más grandes votan. Yo creo que está bueno esto porque de cierta forma nos van concientizando, ya que todos somos una comunidad y nosotros, o sea, si bien no respondemos todavía a eso, nos tenemos que ir preparando para tomar conciencia y más adelante formar parte de esto. Cuando comenzaron a hacer las entrevistas en la comunidad, se iban comprometiendo aún más. Entonces, hoy, por ejemplo, para el debate tenían muchísimas preguntas para hacer que habían escapado del esquema productivo. Por eso estaban tan ansiosos de poder participar en el debate. Por mi parte, de verdad, me ayudó muchísimo, aprendí mucho. Y he visto también, digamos, la otra cara de todos los intendentes. Y la verdad, me parece que tendrían que conocer un poco más, porque se veían muchas cosas acá que después no se ven. Demasiado porque, o sea, hace dar cuenta de que la clase política que hay, no sé. Creo que sería bueno que esto que se hizo con nosotros se llegue a promulgar con toda la comunidad, o sea, que toda la comunidad tenga la oportunidad que tuvimos nosotros de conocer a los candidatos, conocerlos un poco personalmente, en su vida personal, su forma de actuar, su forma de expresarse, su forma de decir las cosas, todo eso creo que es muy bueno y nos sirve muchísimo, ya que aprendimos mucho. Y sería bueno también que nosotros lo promovemos con los cursos más chicos de este colegio, de todo lo que vivimos nosotros, la experiencia que tuvimos, para que luego ellos, cuando les toque hacerlo también, que espero que se repita, o cuando les toque votar, lo sepan hacer. Que la política, la palabra política, deje de ser mala palabra, sino que sea un ámbito de participación y que sea verdaderamente el ágora. O sea, un justo punto de unión para acordar o no acordar, pero en un ámbito de cordialidad y de convivencia. Ese es el sentido que yo le veo a estas cosas y espero que la Fundación siga trabajando con nosotros y nosotros con la Fundación con el mismo espíritu.